Hola, ¿cómo estás? Espero que te encuentres muy, pero muy bien, que estés teniendo un día excelente, lleno de buena vibra y de calorcito, del sol, de rayos del sol, porque ahorita yo tengo las manos frías, hace frío aquí. Pero eso no me va a detener porque el día de hoy vamos a salir por fin. Oye, que se me olvidó de la emoción, las bolsitas de buena vibra, pero van para ti, no te preocupes, siempre me acuerdo, bueno, en ese momento no me acordé, pero siempre soy presente de ti. Ah, y por cierto, no he dicho aquí en ninguna parte del video que van a venir muchos videos. O sea que puede ser que suba 3 veces por semana. Si me da la cabeza y el café, voy a subir video domingo, martes y jueves. Y pues ya, te dejo con el video. Si tú eres mi amix, mi bestie de ya hace un tiempo, tal vez 2 años, sabrás que cada temporada de Spooky, o sea, de Halloween y Día de Muertos, voy a las tiendas y pues grabo para enseñarte qué es lo que hay y pues disfrutamos este momento juntos. Ya cuando lo explicas así como va con todas las palabras, no se escucha que tú digas muy normal, pero pues yo sé que al final de cuentas a ti te gusta este tipo de contenido porque a mí me encanta. Me encanta que me lleven por todas las partes del mundo cuando van de compras. Siento que voy con ellos. Es una experiencia virtual e interesante. Entonces, pues sí, vamos a ver qué nos encontramos. Seguramente también me encontraré cosas de Navidad. Ya conocemos a las tiendas. Y pues ya, espero que te guste. Este año no salí demasiado, por decisión propia. También no está padre estar tanto tiempo afuera porque ya saben, todavía no está al 100, al millón en esta parte del mundo, en la Ciudad de México. Entonces, pues se intenta salir lo menos posible. Pero como vamos a hacer mandaditos y otras cosas, aprovechamos. Como puedes ver, estoy ya lista con mi ovni. Esta es una camisa vintage, era de mi mamá. Tenemos aquí que sí, el paisaje otoñal. Y pues como te digo, hace frío. Me puse un cuello de tortuga gris. Y pues tengo unos pantalones normales. No tengo forma de enseñarte mi ovni, pero está cool, creo. Estoy dando como Chessie vibes del juego de gemelas. Y de bolso llevo este café de Barbie, me gusta mucho. Y me voy a llevar así. Y pues ahorita con mi cabello estoy dando toda mi fantasía otoñal. Estoy muy feliz que por fin sea otoño. Odio el verano. Pero eso es otro tema. Ahora sí, ya vamos a empezar con el video del día de hoy. Sospechado, sí hay cosas de Día de Muertos, pero pues no me lo tomen a mal, sí me emocionan, pero pues espérense tantito. Uy, qué bonito. Ay, la de azúcar. Sí, esto es para hacer la calavera de azúcar. No, ok. Aquí ya de Halloween hay que sí. Actividades para realizar. Ay, mira, hay calabazas. El Frankenstein y el vampiro. Mira la bruja, creo que me emocionó más la bruja. Y bueno, aquí están las otras cosas que si son de Halloween. De... ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué bonito! Mira, esto podría servir para hacer una guirnalda, como por ejemplo esto. Nada más que eso, no sé si ya lo venden así, pero tú podrías hacer uno personalizado. Y venden así. Y también hay que si calavera. Ay, mira, esos son de tres. Viene una calavera, una cruz y una vela. Todo eso son para altares de Día de Muertos. Ah, mira, aquí está la guirnalda. Mira el listón. Mira. Ay, wow. Este es casi como el maquillaje de Día de Muertos, ¿no? Pero está muy padre el tocado también. Mira, por ejemplo, ese impresiona. Y venden las flores. Mira, ¿ya viste los globos? Yo quiero una de estas. ¿Llevamos una y una?
Sí. Va. También quiero una bruja. ¡Ay! Creo que es la última bruja. ¡Qué suerte! ¿Y el fantasma? ¿O el fantasma ya no? Es que el fantasma solamente sería pintarlo de blanco, ¿no? Mira, las calaveras. El confeti. Está padre el confeti. Hay confeti. Y también esto para hacer pulseras. Oye, fíjate que no tengo de estas. ¿Será que las compré? ¿Compro de colores o natural? Creo que natural, ¿verdad? Y podríamos combinarlo con cuentas de colores. Mira qué bonito. Uy, vean el altar de Día de Muertos que hicieron aquí. Qué bonito. Este, el año antepasado, lo pinté, pero miren, este está mucho mejor pintado, la verdad. Que yo lo que pinté se parecía pan de muerto, pero real, como un color de muerto. Mira la Catrina, ¿ya la viste? Sí, a mí también. Mira el gato ya pintado, qué bonito se ve. Y aquí ya está todo, que sí, para hacer eso que vimos ahí. ¡Ay, wow! ¿Ya viste las de Frida, mamá? Están preciosas. Solamente lo venden así. Pero es para colgar. ¡Ay, qué de cosas hay este año! El Catrín, la Catrina, así más grandes, más chicos. Hay calaveras de muchos tamaños. Mira, la Frida de este tamaño está también bonita, aunque está chiquita. Ay, Catrín, súper grande. Está grande, ¿eh? Mira, yo mido como 1.60 y esto está... ¡Ay, no! Sí, esa. Y esta está como por... aquí, yo creo. El papel picado de en MDF. Eso es como para poner una frase muy bonita. Y también los marcos están preciosos. Este supongo que será como para hacer tumbas, creo. Y ahí hay más marcos y más cruces. Estos creo que son pizarrones, hay cajitas. Esta está súper bonita como para pintarle como si fuera talavera, mira. Y estas yo ya las había comprado hace unos años. Uy, hablando del unicel, hay como para hacer estas coronas. Está el unicel. Es que wow, las ideas, todo está precioso este año. Y también tenemos pan en unicel de muerto y calaveras, catrinas, cruces, tumbas y mucho más. La corona de ahí, estos ya son ya de Halloween. Ese dice Dulce Truco. Wow. Ay, holi. Qué bonito. Como también para hacer la fiesta, ¿no? Ay, mira, está el letrero de Dulce Truco. Ay, qué bonito. Sí quiero. ¿Sí me la llevo? Sí. No, pues qué difícil eres. Sí. Oh, vaya. ¿Y este qué es? ¿Fomi? Fomi. Ah, ya. Igual ahorita se lo muestro. Y este es pintura. Ajá. Guau, wow, qué bonito. Me voy trayendo los accesorios. El gatito pidió sobre la anilla. Ajá. Y el sombrero ya. Ay, qué bonito. El sombrero. ¿Cómo hicieron esto? Mira la. Mira. Sí, qué bárbaro. Mira esto. Mira el mantel. Ay, wow. Ahora sí se pasaron mucho. Igual lo que siguen viendo le traigan mantel. Mira. Le dice que se hasta la vacina. Ay, sí. Sí, gracias. Mira. Eso se ve pero bien bonito. ¡Wow! Ya sé que he dicho que ya no voy a ver nada de Navidad porque para otro video, pero me está distrayendo demasiado. Hay demasiadas cosas de Navidad.
Yo creo que lo voy a dejar para la otra temporada porque creo que es demasiado rápido, ¿verdad? Sí. Pintas, mira. Oh, por para Dios. El árbol. ¿Ve? Se pasaron. Ahora sí se pasaron. Me apasionan los cascanueces con una pasión y locura, pero fuerte. No, ahora sí se pasaron. Se pasaron de verdad. Oh my God. Como un recordatorio de que así debe de quedar. Éxito fue esa ida a Fantasías Miguel. Muchas gracias a nuestra vendedora que nos atendió, que se llama Betty. Gracias, Betty. Compramos muchas cosas gracias a ella, pero pues bueno, no hay resentimientos. Y también compramos cosas de Navidad, pero vamos a regresar de todos modos para la época navideña y ahora vamos a Liverpool aquí enfrente. Estamos en la área de sótano. ¡Ay, los perritos! Están felices. Uy, los esqueletos. Parece, creo que hace algo o brilla. Pues no brilló. Brilló por su ausencia. Mira, me lo imaginaba más grande este. Está en 1439. Más esqueletos, y más esqueletos, y más esqueletos. Este año les apasionaron los... ¡Ay! ¡Mira! Creo que me gustan, pero no me apasionan. Me gusta más eso, sí. En efecto. Pero fíjate que tampoco tanto. Bueno, estas son las linternas. Mira, me gusta la linterna de calabaza. Está muy bonita. Mira, y está en... Estos son como globos. Está en tele, en linterna, linterna cuadrada. Me gusta esta. Y este es como en cabina telefónica de Londres. Y también está esto, que es como una esfera de luz. Gárgolas y sí, y fin. ¡Oh! ¡Oh! Mamá, es un perrito. Wow, qué padre. Estos letreros de Trick or Treat y de Happy Halloween. ¡Ay! Se mueve. Y están los letreros. Mira el de que dice Let's get a ¡Wow! Este sí está como místico. Ve esto. Este. Es que no en todos dice el precio, pero. Ah, sí, en este sí. Cuesta 1070 pesos. Ay, esto es como más otoñal. El stand de la parte de otoño, la verdad es que sí está bien bonita. Mira, ve. Que sí, granja. ¡Ay, qué bonito! Me gustó. Nada más que los platos no tienen nada de especial. Nada más es como que la presentación, porque son puras calabazas y. Así. Hola, otoño. Este pájaro, no sé por qué, siento que combina conmigo hoy. Totalmente. Venimos como que del mismo grupo, de la misma escuela. Bueno, la propuesta de otoño. Ok, sí, regresámonos con la propuesta de Halloween. ¡Ay, mira! Me gusta, creo. Esta letrero, este de aquí, que sí, esto de acá... Pues son puros como figuritas. Estos creo que no hacen nada más que existir y ser bonitos. Tenemos el camper y también una brujita. Qué bella ella, ¿eh? Nada más que como que le falta color a su sopa. Le falta un poco de especia. Sí. Que si el fantasmuki. Aquí es lo mismo. Más de un poco lo mismo. Es más o menos la idea que vimos en Fantasías Miguel, como que el stack de calabazas, pero pues bueno, es algo diferente. Ay, las patas de bruja me gustaron, están padres, ¿eh? Yo siempre he querido una anciana en bruja. Sí quiero, ¿eh? Como que sí quiero. Nada más que no sé si prende o no. Están en 400 pesos. No está tan mal. Y mira esta no sé cuánto cueste, no dice. Mira esta. Wow. Que hay luces, pero esas las podemos encontrar casi en todas partes, ¿no? En Walmart. Mira qué bello. Aquí hay más de estos. Mira el plato. ¿Cuánto cuesta esto?
$445. Happy Halloween. Aquí hay libros. Ah, mira, estos. Bueno. ¿Qué pasó aquí? La verdad no me voy a quejar, creo que lo tomé de referencia de alguna otra parte, pero no me acuerdo. Así, ¿no? Este es como el DIY que hice, es más, se parece demasiado, ¿ve? Este yo ya tengo un DIY de hace 2 años, me parece. Sí me gustó, ¿eh? ¿Qué precio tiene, ma? $340. Sí te gusta, pero ya hice uno, ¿no? ¿O si lo quieres? ¿Y tú? Nunca quieres nada. ¡Mira! ¿Qué dice? Coming for a spell. Ven por un hechizo. Este, por ejemplo, tiene un alto grado de DIY, o sea, lo podría hacer yo. Fíjate que es como de latón, pero podría hacer esto fácil, que si cartón o algo así. Y esto cuesta $1,300. Sí podría hacer un DIY, ¿sí o no? Más calabazas, más calabazas. ¡Mira la lámpara! ¡Qué locura! Ah, está en $2,600. Es una casa del árbol. Lo que vemos que daño, esqueletos. ¡Mira este! Sí, está padre. ¿Cuánto cuesta esto? Ay, no sé, no dice. Ay, aquí hay otros. Otros libros. Están padres también. Estos... Ay, no sé cuánto cuesta. Mira, está el esqueleto haciendo yoga. Uy, esto sabes que me recuerda a hechiceras. $440. Tumbas y otra tumba y otra, ah, no es la misma, y otra tumba. Bueno, mira, aquí hay otro reloj, prende y se mueve. Ah, ok. Ah, pero mira, este sí es de plástico. Es que estaba diciendo que los otros no me entusiasmaban tanto porque eran de ¡ah! ¡Oh! ¡Se abrió! Olvídalo, sí, sí me gustó. Estaba diciendo que los otros no me gustaban tanto porque eran de como de foamy afuera, pero este sí es de plástico. Bueno, pues ya, adiós, ¿no? Bye. Ah, pero ya saben muchas cosas. También está la tele. Creo que esta ya la hemos visto en años pasados. Creo que nada más que es como una luz de unas manos. Pero pues... ¡Mira! Para quien les gusta Game of Thrones y todas estas cosas como más góticas, está bien padre. Ay, que sí, el dragón. El dragón tipo bowl. El dragón más pequeño. Los estos para los libros. El dragón espejo. El dragón espejo y para las velas. ¡Ay, el dragón cajita está aquí! ¡Ay, fuck! Se prendió solo. Qué poca, ¿eh? Eso no se hace. Mira, este suena. Qué chistosito, ¿eh? No me pareció gracioso que me espantaras de esa forma. ¡Mira! Es una cajita. Y mira, aquí hay lo mismo. Ay, ok. Sí está creepy. Otra vez como así, es como Game of Thrones, ¿no, mamá? Mira, que si su copa, la copa pequeña, la copa grande, el tazón. Ah, es un portavasos, ¿no? Eso. Wow. A ver, voy a grabar esto. Ok. Wow, mira, ¿no? Mira cuántas cosas de Halloween. ¡Es un zombie! ¡Es un zombie, mamá! ¡No te gusta! A mí tampoco me gusta, Mix. A mí tampoco me gusta. Alguien cometió un delito. La decoración de interiores. ¡Ay, mira! ¡Esto está bonito! Y hay más libros. ¡Mucho libro! En esta ocasión. ¿Verdad? ¡Ay, mira! Aquí están más cosas. Pues un poquito de lo mismo. Está aquí así. Calaveras, decoraciones, más calaveras. Ah, este tiene una gárgola en el libro. Más calaveras. Y pues más. Esta es como una calavera tipo momia. Me gustó esta. Está padre. Y también está el libro. Ah, y el de las pociones con el gorro de bruja. Mamá, ¿ya viste el de las pociones con el gorro de bruja? Me gusta. ¿Pero qué crees que...? O sea, todavía no salió de la tienda y ya tiene raspaduras de que es un material muy delicado, es terciopelo. Ya nos íbamos y encontramos aquí en la sección de dulces las tacitas y todo lo de Halloween. Ay, me encanta. Ay, bueno, fíjate que no me encanta que sea tan pequeño porque yo normalmente con
esa cantidad de café no me sirve. Y esta, como que, no sé, como que ha visto muchas cosas la momia, ¿no? Ok, gatón. Está impresionante. Ah, ya sabía yo que no era lo único. Mira, recién casados. Uy, esta sección de dulces es que sin mucha calavera, mucho Día de Muertos, porque tuvimos la parte de Halloween, pero esta es la de Día de Muertos. ¡Mira! Son las leles de Día de Muertos. Está padrísima. Mira, aquí está la que tiene como más moño. Guau, lo bonitas que están. Pero este tipo de cosas me gustaría que, si existen, comprarlas en un pueblito, ¿no crees? Sí. Porque mira, comprar, que si lo típico mexicano en Liverpool es como que, vemos. Yo, mira, ¿estás de acuerdo que si Melissa del 2000, que será 10, hubiera visto esto, se hubiera desmayado y hubiera perdido el sentido? Cuesta 529 pesos. Hubiera juntado todos sus domingos para comprar esto. Mira esta. 400 pesos. Mira, mamá, dime si no me hubiera yo vuelto loca al ver esto. Sí. Era mi hit, las calaveras. Ahorita ya no tanto, o sea, tenemos una historia, todavía me entusiasma verlo, pero no es lo mismo. No es lo mismo entre las calaveras y yo, pero mira, todavía hay aprecio entre los dos. Sí. Que si su peluche. El Día de Muertos, creo que este había el año pasado y creo que canta la de las calaveras. Y hay más calaveras. Estas son diferentes. Estas son como un poquito la calavera de azúcar, la que es como que perdió la quijada. Ahí hay linternas, pero creo que no prenden, solamente son la figura. Por todos modos, me encantó. Sí. Esto sí lo encontramos cada año, por supuesto. Tienen dulce. Está bien bonito. Hay dulces especiales de Halloween. Mira, vienen en una bici. Dulces, que digo, gomitas. ¿Qué es esto? Mira, son para hacer una mansión de Halloween. Son gomitas de bloque. Mira los deditos, qué bonitos están. Sí, están padres. Mira estos vasos. Estas tazas están como si fuera una mano. Mira. Ah, son vasos. Hay vasos así. Esta es como que tiene naranja con diamantina negra. Y estas tazas. Y estas tazas. ¿Esas son de plástico también? Sí. Mira esta luz. Me la voy a comprar. ¿Sí, la llevamos? Sí. Nada más hay una. Creo que no, es la última. Le falta una calabaza. Hay que preguntarles, ¿no? ¿Sí hay? La voy a poner aquí por mientras. Porque sí me gustó. Hay arañas también. Pero es que no me gustan las arañas. Hay ojos también. Hay ojo, araña, calavera, fantasma. Están bonitas. ¡Mira! Para chocolate, ¿no? Mira los platitos. Mira estos. Esa está bonita, esta me gusta. Pero ¿cómo ves de material más? Que ese sí se cae y se rompe, ¿verdad? Sí, está muy bonito. ¿Cuánto cuesta acá? 50 pesos. Ay, es de Snoopy. No me había dado cuenta. Pero no me gustaron mucho, ¿a ti sí? No. Pero no, demasiado. Estos. Velas de calabaza. ¡Ay! ¿Cuesta 6 pesos? Mira, espérame. Aquí hay un Drácula. Un Drácula. Una velita. Es como que está saliendo de la tumba.
Mira, y aquí hay una tumba. Mira el ojo. No, botazas. Qué triste. No encontramos nada interesante. Yo había visto en TikTok y en otros lugares que había mejores cosas en Waldo's. En este no, y no tengo otro cerca. Entonces pues la lucha se hizo, pero compramos serie de luces. Y ya, y ahorita vamos a Galerías del Triunfo. Wow, es casi todo de Día de Muertos en platos y así. Mira nada más estos. Qué bonitos. Mira, esta es como un puesto de brujas. Mira la taza de Frankenstein y de momia. No me gusta. ¿No te gusta la taza de Frankenstein, ma? ¿Cuánto cuesta? 115. A ver, vemos si hay otra. Mira. Pasamos por unos árboles. ¡Ay, mira! Está padre eso. ¡Wow! ¡Qué espantosidad ese! Mira el de atrás. Mira, mamá, este parece como de Alicia. Pues agarra otro perrito. Acuérdate que venimos a ver de Halloween, no de Navidad. Es que casi no hay de Halloween y hay mucho de Navidad. Estoy conmocionada. Mira el que está arriba. Mira el que está arriba. Más, más. ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! Me faltó el aire. Me falta el aire. No es cierto. Ya te dije que no estamos aquí para Navidad. Mamá. El calendario de Adviento. Y vienes corriendo así. Mira. ¿Dónde está? ¿Y tú? Beso. ¿No te gustan estos? Mira este chiquito. Pero eso ya tiene ni siquiera hasta el 24. 20, nada más. Mira estas calaveras. Están súper enormes, están más altas que yo. Han de medir como unas 70. Estoy chiquita. Mira, ah, de toilet. Ay, chica. Qué flexible. Mira la araña. Uy, ¿qué es eso? Está gigante. Besties. Planeo regresar cuando sea la época navideña, ya te dije, pero quiero enseñarte esto. ¡Visto! ¡Ay! ¡Qué bonito! Ay, no, ya no puedo. Es eso, ¿no es cierto? Estoy, mientras camino hasta este lugar, estoy pensando una razón por la cual tendría un astronauta en mi cuarto. Creo que no hay pretexto. ¡Ay, mira! Siempre he querido una de esas. Ni sabía dónde la vendían, pero mira, ya sé. Solamente cuesta $26,215. No sé qué tanto vayamos a encontrar el día de hoy. ¡Ay, qué es esto! Galleta sabor pan de muerto. Ok, ok. Hay mucho de Jack. Yo no soy tan fan de Jack, es más nada. Pero bueno, hay la opción. Y están estas cositas. Estos son el tipo de luces. Uy, acabamos de comprar algo muy parecido en Waldo's. Aquí debe costar un poquito más caro. ¡Ay! Este fantasma tiene su calabacita para pedir calaverita. Y estas son las luces de batería. Ay, creo que no hay nada especial.
¿Dónde están los platos y esas cosas? Ok, hay cosas de otro. Ah, yo sé de quién se va a desmayar cuando ve esto. Sí. Es más, ni tengo que preguntarle. ¿Lo quieres? 60 pesos cuesta. También hay así. Pero no. Yo agarré la que sabía que te iba a gustar más. Aquí hay más cosas como de. ¿Cuál? Ah, sí. De acción de gracias, ¿no? ¿Es este? Mira. La serie. Este es el mantel inhibidor que te había dicho. Esto sí me gustó. Mucha cosa otoñal. A mi mamá le gusta mucho todo esto. Mira. Son calabazas con suculentas. Y lo que me gustó mucho es esta calabaza de herrería. Está muy bella. Y está en 219, no está cara. ¡Mira! El platito de avellana. ¿Qué crees? Que casi no hay nada en este Walmart. No sé si es este. Estoy muy triste porque no creo poder salir. Porque pues hoy era el día en que me iba a descarrilar junto a mi mamá. Y este... Pero de todos modos creo que no me gustó mucho lo de este año. Está como que... todos los platos y esas cosas. Es como de que... hace unos años me hubiera gustado, pero ahorita ya no. Están esas palomeras, pero no me gusta. Esta cosa de gato está padre. Pero no es, no fue mi hit. Ay, todo está muy meh. ¿Por qué? Vine a los Prichos para ver si habían cosas de Halloween, pero ay, creo que está igual de triste que el Walmart por dentro. Esto era lo que estaba en Waldo's. Chistoso. Bueno, hoy es otro día y es otro lugar que no voy seguido, pero vine a otra cosa por parte de la escuela. Y vi que había un Waldo's y dije, pues va, jalo. Y me bajé a ver qué había. Y pues sí, hay un par de cosas más que en el otro Waldo's. Ese sombrero me gustó, por ejemplo, y ahí pues que si lo de siempre, cosas de para un disfraz. Hay un caldero chiquitos, estos... cosas que son para cupcakes. Igual hay tazas y vasos que eran los mismos que vimos en el otro Waldo's, pero pues hay un poquito más de decoración y que sí, esto de Día de Muertos. Si fueron estas cosas para las velas, están bonitos. Y pues por lo demás es más o menos lo mismo. Ay, mira qué es esto. Ay, este sí me gusta. Ah, mira, ya hay luces de cascadas como las que compré en Walmart, pero estas son moradas. Este Waldo's está por Copilco, por si se lo preguntan. Y está súper bonito, estas cosas me gustaron. También este murciélago está bonito. Me gustó, prende. Ah, yo creo que se le quita esto. A ver, vamos a quitárselo. ¡Ay! Se ríe también. ¡Qué diversión! Yo lo que quería encontrar eran las tazas, pero no las encontré. Pero no me agüito, la verdad es que sí hay más cosas aquí de lo que esperaba. No está tan vacío. Y aquí, por ejemplo, hay las series de luces. Hay de calavera y de fantasma. Nada más que las que a mí me gustaron más fueron las de calabaza. Y también está como que una ofrenda aquí. Calabazas son unas gomitas. Me gustaron. Y estos son unos brazaletes de dulce. Aquí hay, por ejemplo, estos ojos que creo que son de chocolate. También hay estas cosas de aquí, que son, creo que polvito. Son unas momias, están bonitos. También pues hay más gomitas, chocolates que sí de calabaza. Y hay estos dulces chiquitos de huesitos. Estos que son como chiclosos, creo. Y pues estos que ya habíamos visto. Ah, y las bolsas estas que son, yo creo que para dar en Halloween, como la calaverita. Cuestan 50 pesos y es blanca, morada, naranja y verde. Interesante, hay como esta más larga y bob. Ay, por acá hay más cosas como si... Ay, a mí no me gustan los minions. Estos platos y también tazas, otros vasos y más vasos. Ay, mira, también ahí es de Snoopy. Y
Be Scary y Be Witchy. También están estos y estos, que son de Minion, pero pues no me apasionan a mí los Minions, la verdad. Yo no me podía quedar con solamente una experiencia de Walmart, entonces vine al que está más cerca de mi casa. Bueno, sí notamos una diferencia, aquí está más ordenado, pero creo que hay igual de pocas cosas. No sé si es muy temprano, si este año no va a haber casi cosas, no sé, diferentes, pero pues creo que está muy normal. Esas calabazas ya las habíamos visto el año pasado. Hay cosas que sí de Día de Muertos, pero no sé si había comentado, a mí no me gusta casi comprar pues de este tipo de mercancía, como cadenas grandes, porque al final de cuentas esto es como tradición mexicana y se podría comprar en un pueblo o en un lugar, hasta en un mercado. Yo creo que estaría mejor comprarle ese a estas personas. Sí está bonito, lo que sí es de que sí está... es plástico. Ah, es plástico. Mira, es resina, supongo, ¿no? Sí, está. Mira el Mickey de Día de Muertos, le falta una oreja. De que están bonitos, están bonitos. Mira, mamá. Ya nada más hay este perrito. Pues aquí tenemos todavía que la sección de Jack. Pero pues ya sabemos que... a mí no me encanta Jack. Ah, es lo mismo. Cosas de otoño. Mira esta calabazota. Pero fíjate que es todo de plástico, como que no me latió. Cosas de otoño. Este espantapájaros grande está bien bonito, mamá. Esto según yo era de Pritchett, pero bueno. ¡Ay, nada más! Estoy triste y decepcionada. Y además, aunque ahí dice que hay de mucha variedad de luces, yo nada más veo las básicas. ¡Ay, estoy muy enojada! ¡Ay, mira! ¡Qué simpático! ¡Jejeje! 550 cuesta. No. ¿Qué onda? Oye, ya llegué a mi casa. Bueno, llegamos con bien. Pero, o sea, un cansancio del no salir 2 años y volver a salir, horrible. Te estoy tomando un cafezuki con estas galletas de pan de muerto. O sea, saben a polvorón de naranja, pero bueno, se hizo un intento. Pues están bonitas, es el chiste, ¿no? Yo siento que no compramos demasiado porque en años anteriores, si habrás visto, compramos mucho. Y ahorita ya todo lo que veíamos era como que es como el del año pasado. Ya lo tenemos. Entonces, a ver, no compramos demasiado. Lo que compramos fue como de que, ¡ah, qué cute! De todos modos, este video quedó largo porque sí fuimos a muchos lados. Entonces, voy a subir un haul. Eso sería todo por el video del día de hoy. Te recuerdo que puedes mandar todavía tu historia Halloween, es que es spooky, al correo que estás viendo aquí en pantalla. Y yo ya me voy, pero no sin antes recordarte que te puedes suscribir picándole al botoncito rojo que está aquí abajo en donde dice suscribirse. Y también píquenle la campanita que está al lado para que te notifique cuando suba el siguiente video. Y si YouTube no te notifica, ya sabes que de todos modos tú y yo sabemos que tenemos una cita aquí todos los domingos y entre semana con un nuevo video. Ya están los videos más Halloweenescos y spookies. Entonces sé que te va a gustar. Y sí, creo que ya no tengo nada más que decir.